taxistas han tenido que entregar sus unidades a los dueños de vehículos y dejar de circular en Managua debido a la falta de pasajeros en las calles producto del COVID, afirma Vidal Almendares, presidente de Fenico Taxi. El impacto es directo y ante ese hecho hemos conocido de muchos compañeros conductores que han tomado la opción de ir a entregar los vehículos y no seguir laborando, porque ni pueden cumplir con la obligación del alquiler del vehículo, ni mucho menos, ¿verdad?, obtener recursos para el mantenimiento o el sostenimiento de su familia. Ante esa realidad, prefieren entregar los vehículos. Es una cantidad importante, pues, ¿verdad? No tenemos las cifras totales de cuánta gente está en esa situación, pero conocemos ya de una gran cantidad de casos, ¿verdad? Efectivamente, además del problema de la disminución de la demanda que ya nosotros habíamos hablado anteriormente, que estaba fácilmente superando el 50%, en la medida en que, digamos, la situación se va poniendo más grave, hay una mayor reducción de gente moviéndose y, por supuesto, entonces incrementa la disminución de la demanda en el sector. A eso agregarle, pues, que lamentablemente en las últimas semanas ha habido seguido unos incrementos significativos en los precios de los combustibles que no están íntimamente relacionados a lo que está sucediendo con los precios internacionales. ¿A qué se debe eso? Pues lamentablemente nadie conoce cómo funciona esto de los combustibles ni tenemos cómo poder sacar cálculo o hacer, digamos, proyecciones en base a la falta de información. Pero, por supuesto, todo mundo lo que hace es relacionar los precios internacionales y vincularlo, pues, a lo que está sucediendo en nuestro país. Entonces, eso tiene un efecto inmediato, directo, en el sector muy importante, pues, que está agravando la circunstancia. Almendares agrega que los afectados han tenido que buscar otras alternativas para llevar el sustento a sus hogares. Lamentablemente no hay medidas que se puedan tomar, no hay nada que podamos prever. Aquí lo que va a suceder es que cada quien va a optar a buscar mecanismos diferentes de operar. Algunos están operando en algunos lugares fijos, otros están tratando de trabajar a través de las aplicaciones, ¿verdad?, que se brinda servicio al público. Es decir, cada quien está buscando la mejor manera de subsistir en estas circunstancias. No hay, pues, un plan que tengamos acá, un plan de nación, un plan de país. No existe, digamos, un equipo, ¿verdad?, que esté interactuando con el gobierno, las empresas, los sectores, que permita tener, digamos, un planteamiento como nación en la búsqueda de una solución integral. Entonces, cada quien tendrá que ser creativo en esta circunstancia. No hay ninguna posibilidad, pues, de que tengamos un plan específico. Noticias 12, Darlene Téllez.